aquí es quizá la piedad hacia las personas que caen. En este libro encontramos la indignación por las cosas que suceden. Es una llamada más de conciencia. Está el jazz, como bien se ha dicho, como música de fondo. Algunos de estos poemas de este libro están grabados o interpretados siempre con música de jazz. Voy a leerlos, alguno que no tiene esa música de jazz, sino que habla más bien de la conciencia, porque le faltaría su mitad, que es la música. Y luego veremos cómo en el tercer libro de esta trilogía hemos pasado de la indignación a querer aferrarnos con fuerza al momento o a lo que tenemos todavía o a lo que nos queda todavía ante un mundo que en apariencia se nos denomina, lo que yo llamo la llegada de los bárbaros, pero lo contaré más adelante. Pero en este momento estamos solamente hablando de la conciencia. Y voy a leer el libro que abre el poema que abre el libro de las voces encendidas, que se titula Coherencia. ¿Y qué dice así? Debe un hombre que dice ser fiel a la causa de su patria empuñar el fusil, subir al monte y activar explosivos bajo los coches de los generales, o acudir al trabajo cada día y educar a sus hijos en un mundo distinto. ¿Acaso debe un hombre fiel a la tradición de sus mayores desnudarse en silencio, dejar su ropa y sus lamentaciones dobladas en un banco antes de entrar solícito en la cámara de las dudas profundas, sin mirar a los ojos al soldado que le empuja a la puerta? ¿O mejor debería armarse de coraje y buscar ese hueco en la alambrada que conduce hasta el bosque donde la belladona embriaga el olfato de los perros? ¿Debe un hombre que dice amar la libertad y la justicia sobre todas las cosas recostarse en la tierra delante de los carros de combate, o sentarse en la vía a esperar que detenga su corazón el tren de las injurias? ¿O debe ir cada día prudentemente al aula, sembrar en sus alumnos su semilla de sueños y esperar que germine cuando estén las espadas envainadas? ¿Acaso debe un hombre coherente con su obra literaria caer ebrio en las calles de la noche, perder un brazo en lucha contra el turco o una mano en un lance callejero, o la honra en lo oscuro de un prostíbulo y dar fin a su vida con pistola? O quizás retirarse donde habita el olvido y dejar para nadie versos que ayudan a entender el mundo, palabras de consuelo para las horas grises, retamas de verdad en el fulgor incierto de la noche. Debe un hombre que dice abrazar con fe ciega su destino, apurar la amargura de los cálices, entregarse al castigo brutal de los verdugos, en lugar de quedarse oculto entre las sombras de un olivo y encontrar la mañana en un campo florido de azucenas. Debe un hombre que ama negar que hubiera amado si no dejó la vida en el empeño. Debe un hombre ser hombre, crecer, hacerse viejo y legar a sus hijos el miedo de sus padres, o buscar en el magma palpitante de su sangre caliente los restos que aún perviven de la antigua locura con la que modelaron los dioses su cabeza.